tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a este chatón dedicado a los tópicos de análisis de imágenes. El día de hoy contamos con la presencia de tres invitados del CICATA Querétaro. Me voy a permitir hacer una breve enseñanza de la doctora Diana Margarita Córdoba Esparza, quien es profesora investigadora del Instituto de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2008 recibió el grado de Ingeniería y Comunicaciones Electrónica por la Universidad Autónoma de las Tecnologías. En 2010 concluyó sus estudios de maestría en ingeniería con orientación de procesamiento de señal. En 2015 obtuvo el grado de doctora en el área de imágenes por el CICATA de la Querétaro. En 2015 a 2017 realizó una estancia cultural en el Centro de Ingeniería CIDESI Querétaro. Sus investigaciones se concentran en visión computadora, inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, sistemas de producción y transmisión. Ha sido responsable y colaborador de proyectos de investigación, además de coordinar tesis básica y doctoral. Tiene diversas publicaciones científicas en revistas de educación, capítulos de libros, derechos de autor y patente. También es organizadora y ponente de eventos académicos, seminarios, coloquios y congresos internacionales. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el reconocimiento del perfil de científico de. Nos acompaña el doctor César Augusto Izaza, quien es un académico investigador, experto en ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, gestión de computadora y procesamiento de imágenes y generales, sobre todo en la Universidad Politécnica de Querétaro, es la de guía de estudiantes de pregrado, posgrado y de ha consolidado recibió en 2022 junto con su equipo de trabajo el premio al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación del estado de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También le damos la bienvenida. Y contamos también con la presencia del doctor Pantón, quien es profesor investigador en CICATA Querétaro. Sus áreas de investigación incluyen visión computadora clásica, así como visión computadora, usando aprendizaje profundo. Es doctor en tecnología avanzada por el CICATA Unidad Querétaro en el año 2016. Ha trabajado en proyectos de investigación con el MIT, otros ofrecidos, y como investigador científico en la industria de la mientras usando inteligencia artificial. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, bienvenido. Bueno, iniciaremos este conversatorio con tres temas muy, muy interesantes, muy importantes. Pero nuestra primera ponente, la doctora Diana Margarita, nos va a hablar sobre el reconocimiento automático de la presencia mexicana. Es muy relevante. La sociedad mexicana y también el departamento aquí en el estado de Querétaro y la comunidad de personas sordas. Estas personas sordas, su primera es el pretende que las personas que se indican las personas que tienen la sombra de la lengua como primera lengua, esta lengua es el mexicano. Aprendan a leer y escribir en español. Entonces, sin más, le voy a pedir a la doctora que nos dé su presentación y en este panel le haremos unas preguntas y dejaremos para el final de la exposición de los ponentes el público, si tiene alguna pregunta, lo haremos al final. También agradecemos a las personas que nos siguen por las redes sociales, por la transmisión remota y pues bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Adelante, doctora. En la computadora está. Gracias.
también colegas. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del reconocimiento automático de la lengua de señas mexicana mediante técnicas de visión por computadora e inteligencia artificial. Primero voy a contextualizar sobre el tema de estudio que es la lengua de señas. Entonces, la lengua de señas es uno de los principales medios de comunicación más utilizado por las personas que padecen alguna discapacidad o dificultad auditiva en todo el mundo. Esta lengua de señas se diferencia de la lengua precisamente oral debido a que utiliza un canal de comunicación que es visogestual en lugar del audiovocal. El concepto de fonología en este estudio de la lengua de señas se sustituye por el de parología y en el que se describen unidades mínimas combinatorias o elementales conocidas como queremas. Entonces, la estructura de la lengua de señas tiene estas particularidades, parámetros fonológicos en relación a su configuración, movimiento de las manos, ubicación, dirección, posición de las manos, y este tipo de señas se puede dividir en unimanuales y bimanuales. La parte de las técnicas unimanuales se dividen a su vez en estáticas y en dinámicas, mientras que las técnicas bimanuales en simétricas y asimétricas. Esta parte de la lengua de señas también es muy importante porque podemos hacer su procesamiento no solamente estático, sino también dinámico. Por eso la importancia de aquí denotar sus características. Otro punto importante dentro de la lengua de señas mexicana, que por aquí ya comentaba también el doctor Juan José, es que esta lengua de señas es uno de los principales medios que se utiliza en México para aquellas personas con problemas auditivos y también para la comunidad sorda. Entonces, la lengua de señas mexicana no solo consiste en un conjunto de signos gestuales que son articulados con las manos, también es importante denotar que estos signos no manuales que se utilizan como expresiones faciales, posturas corporales y la mirada intencional también transmiten un significado semántico. Entonces, bueno, aquí está una imagen caracterizando la seña que es la palabra domingo. Y bueno, quiero hablarles acerca del estado del arte sobre los sistemas de reconocimiento, los cuales los dividí en dos grandes grupos. El primero de ellos es el grupo que utiliza sensores electrónicos, como por ejemplo el D-Motion o también guantes traductores. Dentro de los sistemas de visión por computadora se pueden utilizar cámaras, que pueden ser a color o cámaras también RGBD, u otro tipo de cámaras que se utilizan para la adquisición de los datos o de la información. En estas gráficas, aquí brevemente comentaré que para los dispositivos de captura de datos se utilizan más las cámaras a color, porque el tipo de señas que puede ser estático o dinámico, particularmente en el estado del arte, encontramos que lo que más se caracteriza son las señas estáticas. Mientras que su representación, como lo mencioné, pueden ser unimanual o bimanual, y las que más se han caracterizado o ha hecho sistemas con respecto al reconocimiento es utilizando una sola mano. Otro punto importante son aquellas técnicas que se utilizan precisamente para la clasificación. Entonces, entre las más importantes tenemos las redes neuronales artificiales, seguidas de las máquinas de soporte vectorial. Estas aproximaciones que se encuentran en la literatura pues se han caracterizado a lo largo de los diferentes años de estudio, y es muy importante denotar que dentro de las categorías utilizando cámaras, en particular las cámaras RGBD, pues encontramos también estos trabajos que son interesantes y que nos muestran una tasa de reconocimiento. Entonces, aproximadamente está entre el 76% hasta el 98% lo que podemos encontrar como referente. Respecto a la generación de las bases de datos para utilizar este procesamiento de señas, nosotros utilizamos una cámara que se conoce como cámara OACI. Esta cámara es muy similar a un Kinect y se hizo la captura de 50 clases distintas, en las que se integran 27 letras del abecedario, 7 días de la semana, 7 frases comunes y 8 preguntas frecuentes. De cada una de ellas se realizaron 100 repeticiones, dando un total de 5.000 entradas de datos. Una vez que nosotros ya tenemos estos puntos adquiridos, que bueno, aquí traté de denotarlos también en la imagen, los puntos verdes pues son los puntos que se ubicaban en el rostro, entre ojos, cejas y boca, y los puntos de las manos, y otros puntos también en el cuerpo, como fueron en los hombros y en el centro del pecho. Esta estructura de datos pues, nos permite pasar a los clasificadores, como lo mencionaba, de las redes neuronales artificiales, para poder nosotros reconocer automáticamente los puntos característicos. Entonces, la estructura de datos que manejamos son datos de profundidad. Estas
coordenadas que se muestran aquí graficadas de manera espacial, son puntos X, Y, Z, y como lo mencioné, son 20 puntos para el rostro, 5 para el cuerpo y 23 puntos para las manos. Y las técnicas de clasificación que se utilizaron fueron redes neuronales artificiales, particularmente la red LSTM, la RNN y un GRU. Entonces, esta comparativa de clasificadores bajo las mismas condiciones pues, nos permitió establecer cuál de ellos se comporta de mejor manera con respecto al reconocimiento. Voy a hablar un poco de la metodología de un proyecto que se realizó en referencia al uso de esta cámara de profundidad. Primero, como lo mencioné, fue la obtención de los datos, después la captura de estas características y el preprocesamiento de esta información. Se separaron los datos de tal forma que pudimos entrenar tres clasificadores, una red neuronal recurrente, una LSTM y un GRU. Entonces, quiero mencionar acerca también de los datos que se obtuvieron en relación a cada uno de los clasificadores para poder obtener el reconocimiento automático y también en referencia a los resultados obtenidos. Entonces, es importante destacar que cada una de las características respecto a los clasificadores se tiene que contemplar porque si nosotros hacemos un análisis con respecto a lo que se encuentra en la literatura, es difícil hacer esta comparativa entre los clasificadores debido a que se utilizan distintos clasificadores y también a que el conjunto de señas no siempre es el mismo. Y eso también es característico de la lengua de señas porque cada país pues, posee su propia lengua, ¿no? Al igual que, las lenguas o los idiomas. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un clasificador automático para este tipo de lengua de señas de país, por ejemplo, de España o de Colombia o de cualquier otro país, pues tendríamos que caracterizar los puntos. Entonces, de ahí radica la importancia de poder tener un conjunto de señas que a su vez podamos utilizar los clasificadores automáticos. Entonces, bueno, quiero comentar acerca de los resultados obtenidos. Finalmente, de los tres clasificadores, redes neuronales recurrentes, tenemos un 92.44% de tasa de reconocimiento sin ruido. La LSTM también con un 96.6% y GRU con un 97.11%. Cabe mencionar que también se hicieron algunas otras modificaciones a los datos, es decir, agregamos ruido a los datos con el objetivo de poder medir la robustez del algoritmo. Entonces, estos cambios se hicieron con respecto a distancias de 10 centímetros, 20, 30, 40 y 50 centímetros. Y bueno, aquí podemos observar también los resultados. En el caso de las señas con ruido, el mejor clasificador es la LSTM con un 67.7%, hablando de que los datos tuvieran un error aproximado de 40 centímetros. Entonces, bueno, esto sería con respecto a los resultados de este proyecto. Aquí puse también algunas de las referencias de este trabajo de investigación y también esta diapositiva en la que les doy las gracias también a todos por escucharme y les quedo a sus órdenes los comentarios y preguntas. Gracias. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son algunos de los posibles, cuáles serían las limitaciones a las que se enfrenta el reconocimiento automático de la lengua de señas y cuáles serían posibles trabajos futuros? Sí. Gracias, doctor José, también por los comentarios. Y bueno, con respecto a las preguntas, también es importante, como lo denoté, que la lengua de señas cambia dependiendo de cada país. Entonces, el conjunto de datos que implica para el reconocimiento también cambia. De hecho, en la literatura no encontramos en México una base de datos que sea muy compleja o que tenga muchas señas para poder caracterizarlas y tener un referente para hacer una comparativa con respecto a los clasificadores. Entonces, cada aproximación o cada nueva propuesta que se puede plantear, pues tiene que hacer uso de un nuevo conjunto de datos para poder nosotros reconocer de manera automática. Entonces, eso también implica pues que esta parte de involucrar una técnica de reconocimiento se tenga que adaptar a los datos que se hayan adquirido para poder lograr el reconocimiento. Entonces, bueno, esa es una de las desventajas o limitantes que tenemos. Entonces, pues ahí el objetivo es tener un conjunto de datos mayor, que podamos adquirir un mayor número de señas. Sabemos que es una lengua pues, que tiene una estructura muy compleja, y que también, pues entre más información tengamos, sabemos que en los sistemas de visión pues tendremos mejores resultados. Eso por un lado, y sobre trabajos futuros en la misma Facultad de Informática,
que se están desarrollando otros trabajos también en esta línea de investigación con estudiantes de maestría y doctorado, que no solamente implica el reconocimiento de la lengua de señas, también se está trabajando con traductores, que más allá de un sistema de computación es trabajarlo en un sistema como un prototipo en el que se pueda trasladar o transportar, este prototipo y que pueda ser útil. Particularmente cuando nos hemos acercado a las personas de la comunidad sorda aquí en el estado de Querétaro, nos piden pues que sean prototipos que se puedan incluir en las aulas de clase. Entonces eso también pues es muy importante, porque es resolver una problemática que es pertinente, una problemática social, y pues en eso estamos trabajando. Otro también que estamos trabajando en el área de tecnología educativa en conjunto con técnicas de visión por computadora es realizar un entrenador para poder mejorar o en este caso ayudar a las personas a aprender la lengua de señas. Entonces es otro de los trabajos también que se están desarrollando. Sí, hace un momento comentaba, doctora, de la necesidad de estandarización de la base de datos para poder cotejar la eficiencia de los algoritmos. Algunas bases de datos públicas que puedan estar siendo utilizadas de referencia para por lo menos validar la implementación de las técnicas de aprendizaje. Sí, en referencia a la parte de la lengua de señas en general, el que más se utiliza es la lengua de señas americana. De ahí hay varias bases de datos con un conjunto de información mayor, pero como esto, en la parte del reconocimiento de la lengua de señas mexicana, estos trabajos que por ahí les presenté son los únicos que se encuentran en la literatura. Y eso hace que cada uno de nosotros, al realizar una nueva propuesta, tengamos que adquirir nueva información y dificulte esta comparativa entre los algoritmos. Pero sí, en referencia al lenguaje que más se utiliza es el americano. Okay. ¿Qué tan oportuno sería estandarizar una base de datos mexicana? Sí, eso es muy bueno. En eso también por ahí queremos trabajar. Este conjunto de datos de 5.000 señas que por ahí, perdón, 5.000 datos que tenemos con 10 repeticiones de las señas, queremos ampliarlo también y pues ser un referente para que puedan utilizarlo. De hecho, por ahí ya en la literatura se encuentra un proyecto que ya está utilizando nuestros datos y pues queremos seguir ampliando esa base de datos. Gracias. Hola, yo tengo una preguntita. En las gráficas mostraste que había más trabajos con cámaras RGB, ¿verdad? Que los otros. ¿Sí? En este punto. Esa. Pues 44% a cámaras convencionales, 31% RGB. ¿Por qué crees que se usan más las convencionales si la RGB te da más información? Sí, porque como en la literatura encontramos aproximaciones que utilizan puntos únicamente en la imagen, es decir, no consideran estos movimientos que pueden ser para señas dinámicas, es decir, lo que más se trabaja es con reconocimiento de señas estáticas. De ahí la importancia de utilizar una cámara u otra, ¿no? Dependiendo de las características de las señas. Entonces, lo que más encontramos en la literatura son señas estáticas, por el total es el uso de cámaras convencionales RGB. Entonces, bueno, nuestra aproximación es distinta a la que se encuentra en la literatura en relación a estos puntos característicos. Son coordenadas espaciales, son coordenadas en X y Z que solamente las cámaras RGB pues nos facilitan este proceso. Y una seña estática es como, por ejemplo, una sola, la letra A, sin tener movimiento, ¿o qué se refiere con seña estática? Sí, estas señas son exactamente como comentan, nada más. No tienen movimiento. Y por ejemplo, lo que mostraste al final del gracias, esa es una seña dinámica, ¿cierto? Para el reconocimiento, sí. Okay. Se considera dinámica. Le agradecemos a la doctora. Damos un aplauso, por favor, son para hablar. El doctor César Augusto nos va a presentar. Es una ponencia y yo podría decirles que si consideramos que la sociedad actual es considerada como de creatividad, de imaginación y que convive con la tecnología, pues él nos va a hablar un poquito de cómo esta revolución tecnológica por visión por computador va a ser, está hoy en día
siendo un punto de inflexión en la sociedad, y podríamos mencionar que también especialistas en tecnología hablan también de un cambio de época con esto que se avecina de estas nuevas tecnologías. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias primeramente por la invitación, doctor Juan José, a mis compañeros, Juan Ramón, Diana, un gusto verlos nuevamente, a todos los estudiantes y profesores que nos están acompañando. Para mí, un honor poder estar aquí 10 años después prácticamente de haber finalizado el doctorado, Politécnico 100%, algo que siempre llevo a donde estoy. Y bueno, voy a hablar un poco en este espacio relacionado a una reflexión que es urgente. Prácticamente, yo les diría, estamos en una época de gran peligro, estamos con una amenaza de una tecnología que está avanzando tan rápido y de manera tan eficaz que nosotros tal vez no lo podemos comprender. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es una evolución. Yo desde el área de la tecnología me he preguntado muchas veces, bueno, ¿cuánto tardamos en evolucionar como especies, como humanos? Y allí me doy cuenta, prácticamente 4 billones de años, es lo que dicen los investigadores, ¿no? Eso tardamos en evolucionar a lo que somos hoy. ¿Y esto cómo fue posible? Hay varias teorías. Voy a partir de unas que son muy fantásticas, que nos gustan. Pues fueron los Anunnaki que vinieron hace un tiempo, nos modificaron genéticamente y aquí estamos. Otras teorías nos dicen, pues fue Dios en 7 días y creó pares binarios. Entonces fue la oscuridad, la luz, luego fue la tierra al cielo, luego la tierra al mar y luego todo va en binario. Y quienes estudian semillas, y uno de los proyectos que tengo yo en ese momento es aplicando inteligencia artificial para el modelamiento de crecimiento de hortalizas, me doy cuenta de que todo crece en pares. Y es bastante interesante ver cómo cierta matemática hay allí reflejando unos comportamientos y unas tendencias biológicas. Pero otro, que tal vez es la que más aceptamos, pues es la teoría de Charles Darwin, ¿no? Pues ahí fuimos evolucionando como se fue cambiando el ambiente y aquí estamos. El problema que estamos viviendo actualmente es que en referencias tecnológicas, por ejemplo, vamos a hablar de la rueda, los primeros registros que tenemos de la rueda, 3.500 años antes de Cristo, y al día de hoy todavía se nos ponchan las llantas, pasaron 5.500 años, y noten ustedes cuáles fueron los cambios realmente que dimos a este concepto tan elemental que todo el día lo estamos utilizando en todas las áreas. Entonces vemos que la evolución de la rueda se fue dando como por momentos. De 3.500 a 2.500 pasamos de ruedas de piedra a ruedas de madera. 1.000 años para evolucionar esto. Luego pasamos a tener un recubrimiento sobre las ruedas de madera, casi otros 2.000 años después. Y recientemente, no hace mucho, en 1900 empezamos a tener el diseño de la rueda como la ocupamos en nuestros vehículos día a día. Más o menos es la rueda y así sigue el 90% de todas las aplicaciones que tenemos. Están basadas en desarrollos que fueron en el tiempo realmente muy lentos. Ok, voy a hablar ahora un poco de la visión por computador. Aquí en visión por computador, que es una de las áreas que me encanta, en la cual dediqué un tiempo en el doctorado, y justamente es unos orígenes por allá en la década de los 40, y luego vamos evolucionando historia en términos tecnológicos para la visión por computador. Porque pasamos de romper el paradigma en el cual hacíamos una extracción de características de manera manual y empezamos a dejarle a la máquina que fuera capaz de realizar la extracción de características en conjunto con la clasificación. Entonces, estamos hablando de que a partir del 2010 viene la revolución de las redes neuronales profundas con un aprendizaje profundo que empezaron a unificar ciertas tareas. Ya tenía yo mi tema de tesis y simplemente no era un momento para hacer un cambio de paradigma tecnológico. Pero en visión por computador prácticamente tenemos estos dos enfoques. Antes del 2010 y después del 2010. Prácticamente hoy no hay ninguna solución. Aquí la doctora Diana acaba de presentarnos 3 modelos de redes neuronales profundas que están dando soluciones a problemas muy específicos como este que nos comentó la doctora. De ahí en adelante, noten ustedes cómo fueron los avances. Año tras año se fueron mejorando las arquitecturas. Cada año fue evolucionando la mayor capacidad de cómputo hasta llegar a unas redes que son extremadamente
grandes con una arquitectura de hardware muy robusta y que, bueno, la tenemos en el alcance de nuestra mano con nuestro celular. ¿Qué va pasando con esta teoría? En paralelo se va dando otra evolución ya un poco más específica de la inteligencia artificial y no tan particular como la visión, y es cómo fue evolucionando la inteligencia artificial. Bueno, tenemos paradigmas que por ahí hasta el 2020 seguíamos utilizando la misma estructura. Antes del 2010 no usábamos las redes neuronales sino para la última fase en una clasificación de características, pero después empezamos a utilizar las redes desde la entrada de los datos y le dejamos al propio sistema la capacidad de aprender esos parámetros sin un control detallado desde el propio usuario diseñador del algoritmo. Entonces le dejamos al sistema solamente estos son los datos, esta es la arquitectura de mi red, aprende. Y nos preocupamos por cuántas épocas y si estamos mejorando o no la función de pérdida. ¿Qué ocurre con estas tecnologías? Y quiero con esta última parte finalizar esta diapositiva. Noten ustedes que en la parte derecha hay unos ejemplos de algunas tecnologías que cuánto tiempo tardaron en alcanzar 1 millón de usuarios. Voy a leer algunas. Netflix tardó 3.5 años para alcanzar 1 millón de usuarios. Por aquí tenemos Facebook, tenemos 10 meses. Instagram, 75 días. ChatGPT, 5 días. En 1 millón de usuarios. O sea que evolucionamos a una velocidad tan rápida que no estamos comprendiendo realmente si esta tecnología la estamos usando de una forma correcta o si simplemente estamos dejando que nos lleve de la mano a quién sabe qué destino. Y ahorita hablaremos un poco más de esto. Ok, ¿cuál ha sido esta revolución, evolución, devolución o como lo quieran llamar? Para mí, época histórica. Pasamos nosotros de tener el control que durante, según, ¿no?, 4 billones de años tuvimos la capacidad nosotros de ser lo creativo del mundo, donde el arte, la música, la ciencia, las construcciones, los diseños arquitectónicos, hasta el código de programación, pasando por todas las áreas de cómo nos movemos, el transporte, los sistemas ciberfísicos, cómo los estamos diseñando, a dejarle el control a un sistema que aún no entendemos ni dimensionamos los efectos que puede traer. En este caso ya hablamos de que aplicaciones de inteligencia artificial, y al principio nos da risa, ¿no? Cuando salió la aplicación, todos a cambiar la foto. Entonces subíamos la foto, ¿cómo me va a visualizar la inteligencia artificial? Y te crea una foto muy padre, más joven, o con maquillaje para las señoras o para las chicas. Y luego empezamos a ver inteligencia artificial que crea películas completas. Entonces, ¿dónde está la creatividad, el ingenio del ser humano? Y vamos a llegar a cosas que, esto pasó hace un mes, este cuate que llega y genera un libro para niños, pero todo fue generado con inteligencia artificial. Entonces, lo único que él hizo fue predecirle al sistema, quiero que me escribas una historia con estos parámetros, genera la historia, ahora otra inteligencia artificial, genérame las imágenes para animarlo, para ilustrarlo, y ya la inteligencia artificial está superando literalmente nuestra capacidad de generación de nuevo lenguaje. Y esto es crítico en lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y luego podemos decir, es que también va a resolver problemas. Claro que sí. Vamos a ver. Si yo le paso los puntos de fractura que tiene una suspensión de un vehículo y le digo, mira, aquí tengo 1 millón de accidentes que pasaron en un vehículo, diséñame una suspensión que soporte todas las posibles fallas que se puedan dar. Y entonces la inteligencia artificial nos da diseños locos como ese que aparece ahí, de la suspensión de un vehículo. Pero también le podemos decir a la inteligencia artificial, y esto sí que nos divierte y nos consume, pues vamos a generar fake news. Y entonces empezamos a generar fake news. Bueno, el riesgo latente que tenemos con esta tecnología, y como yo lo veo, mi visión muy personal, es que no va a ser como Terminator que van a llegar los robots y nos van a disparar. Nos van a poner a pelear unos con otros a través de los fake news, es decir, los chismes. Imagínense si aquí la inteligencia artificial nos inventa un chisme. Pues eso en 24 horas tiene 1 millón de vistas. Y no es cierto. Y luego le decimos, Anonymous, créame un video que diga que sí es cierto. Y le estamos creyendo Anonymous, que es algo generado sintéticamente. Hay que tener riesgo, hay que tener cuidado y tenemos que reflexionar. Porque ¿en quién está ese poder de decidir
si seguimos así, si seguimos consumiendo esta tecnología, o definitivamente alzamos la mano y decimos, vamos a crear desde el Instituto Politécnico Nacional una red, así como existen las redes que vamos a limpiar el mundo, Greenpeace, vamos a limpiar, no tiren basura a la calle, hay que recolectar. Pues no le demos los datos a la inteligencia artificial. Tenemos que tener cuidado, porque estamos diciéndole, aprendan nuestros propios dinamismos del día a día. Y luego aparecen cosas locas. Le digo, inteligencia artificial, tú eres muy listo. Sí, vamos, pásame el diseño para imprimir un arma en 3D aquí con mi impresora 3D de PLA que pueda disparar municiones 9 milímetros. Y va, me da el diseño. Entonces, no toda esta tecnología la estamos usando para bien. Imagínense esto si le cae a mano a los... Bueno, no digo, pero para decir algo como un taca-taca. Ustedes se lo imaginan de dónde. Y agarran esta tecnología para crear cosas que nos puedan realmente destruir, amenazar. Y si nos movemos a un tema de dinero digital, pues le vamos a dejar todo en manos a la inteligencia artificial, que es lo que realmente existe. Actualmente estamos todavía protegidos, qué bueno, en el mundo físico. Pero todo el tema que conscientemente está creando la inteligencia artificial, pues nos va a manipular a través de la conexión íntima que tenemos en nuestras redes sociales. Y ahí es donde está la forma más fácil de manipular a toda una población. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Cómo eran las perspectivas, ya en un aspecto más técnico, de evolución de cualquier solución? Aquí veíamos un ejemplo muy claro de la doctora Diana. Pues teníamos datos de entrada, teníamos que sentarnos, hacer una limpieza de datos, cuáles sirven, cuáles no sirven. Luego teníamos que hacer extracción de características, poníamos una red clasificadora, normalmente una topología full connected, y teníamos la salida. Y entrenábamos los sistemas. Pasamos después, en el año 2010, a decirle, ya no, ahorita te va a pasar toda la imagen con ruido como quiera, genera la cantidad de capas ocultas que tú quieras, genera las funciones de activación que sean más adecuadas, empieza a entrenar y dame la salida directamente. Y entramos al mundo del deep learning, donde ya perdimos el control individual de nuestro modelo y empezamos a ver que eso se convierte en una caja negra. Funciona, sí funciona. ¿Para dónde vamos quienes estudiamos estas líneas de tecnología? Pues que ahora tenemos que pensar en otra cosa. Ya no podemos seguir con el tema de deep learning. Ahora tenemos que avanzar como ha avanzado esto. Y es empezar a utilizar Generative Large Language Models. O alias, lo que por ahí le pusieron, ChatGPT. Entonces agarraron todos los modelos que estaban independientemente entrenados para texto, para imágenes, para voz. Los unen en una megamatriz que es un hardware de procesamiento de TPUs que lo tienen las empresas grandes y no decimos nombres. Entonces tenemos ahora un mega modelo que puede resolver problemas en cualquier ámbito. Nosotros ahora tenemos que empezar a migrar, ahora hay que empezar a utilizar estos modelos ya preentrenados y decirle, ahora pues sí, ya tienes una experiencia, día a día está aprendiendo, ya no sabemos ni cuántos millones de parámetros tienen estas arquitecturas. O sea, ya no sabemos, ya no tienen, ni los que la crearon saben. Ilya estaba hablando hace 2 días, pues ya no sé cuántos tiene, porque esto ya está evolucionando solo. Entonces, hay un riesgo. Hablábamos de que la inteligencia artificial, ¿a qué nivel lo podemos comparar? Es como si hubiéramos creado bombas atómicas. Piensen ustedes, bombas atómicas. No, pues esto va a destruir el mundo. Y todos se pusieron de acuerdo. Hay que hacer un tratado. Hay que desarmar. Hay que quitar esas bombas atómicas. Ok, una bomba atómica no crea otra bomba atómica, pero una inteligencia artificial mala sí puede crear otra. Y entonces ahí empezamos con otras cosas. Por primera vez empezamos a ver este año entidades que no son orgánicas, que tienen conciencia. Y esto es un gran riesgo para nosotros como especie. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues miren, no es ChatGPT, ni el 4, ni el 5 que ya están por ahí sacando, ni el GodBitBox, que es otro por ahí que pueden utilizar desde WhatsApp, ya no hay que ni siquiera conectarse, uno desde el WhatsApp, agrega este y ya inmediatamente le preguntas algo y te va a responder como si fuera Dios. Hay aplicaciones que se clonaron de ChatGPT y ahora es ChatGPT Evil Twin, y ese sí enseña cosas, como por ejemplo,
oye, ¿me puedes decir con $10 cómo puedo envenenar a 100 personas? Y ChatGPT dice, no, pues es que mi ética. Pero el clon no tiene control. ¿Y en manos de quién está? Ok. Bueno, ahí les dejo la reflexión, no sé si hay preguntas. Ya no, para no asustarnos más. Es muy interesante la plática también, doctor César. ¿Y cuáles serían unas propuestas o consideraciones, como ahorita comentaban, sobre el mal uso o las consideraciones éticas que se pudieran plantear para esta problemática? Lo primero que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista técnico es levantar la mano y decirle al gobierno, tienen que ponerse aguas con esto y hay que legislar ya. Porque de lo contrario, esta tecnología, cuando empiecen las leyes y los que están allá sentados se den cuenta que esta tecnología es una amenaza, van a pasar años y ya valimos. Entonces, ¿en quién está la responsabilidad? ¿Quién es el que puede entender cómo funciona esta tecnología? Porque el saber cómo podemos usarla en resolver nuestros problemas implica la responsabilidad de decir, ¡ojo! Esto no está del todo bien. Tenemos que hacer algo. Tenemos que pronunciarnos. Y ya mucha gente, por ejemplo, el propio Jeffrey Hinton, que fue uno de los que empezó con las redes neuronales, acaba de renunciar la semana pasada diciendo, me voy porque esto ya valimos. Y luego empieza a decir su socio, que fue quien se salió justamente del grupo de Google para fundar OpenAI y Ilya, y dice, no sé, pero ahorita lo que nos interesa es poder capitalizar, voy a decirlo, monetizar el desarrollo. Entonces aquí hay todo un tema. Esto está al borde de que puede empezar a sustituir muchos trabajos. De hecho, ya empecé yo a hacer algunas pruebas y está bien padre. Les cuento. Ya podemos decirle a ChatGPT, genérame la topología en Python de ResNet para un problema de entrada que tenemos nosotros de diseño de cristales fotónicos. ¿Y qué creen? Solo un error en el código. Ese sí lo corregí yo, pero un error en 3 meses, ¿cuántos errores va a tener? Entonces todo lo que pasé haciendo código antes, picábamos piedra, no, hay dos opciones. O empezamos a avanzar al ritmo que va esta tecnología, y esto fue 5 días, ¿eh? Recuerden, ¿cómo vamos a absorber nosotros esos cambios? Esto va a generar un impacto radical. Y luego, ¿a quién le vamos a creer si lo que estamos viendo en redes sociales es cierto o no? O esa imagen o la noticia, vienen elecciones. Y entonces, vamos a ser consumistas, tenemos que hacer algo. Ahí está uno de esos puntos que podemos utilizar. Hola, César. Bueno, muy buena plática. Me gusta tu entusiasmo. Mira, pues yo vivo de esto, entonces pues no sé qué preguntarte. Tal vez es un tema muy, ¿cómo se dice? Polarizado, donde hay dos, siempre dos caras. Entonces hay los que dicen, no, hay que tener cuidado, si no nos cuidamos, nos va a acabar, ¿no? Terminator, o entre nosotros mismos, como mencionas. Y hay gente que dice, no pasa nada. Un ejemplo, Jan LeCun, trabaja para Meta, Facebook. Fue uno también de los, digamos, fundadores de Deep Learning. Él dice, no pasa nada. No tiene inteligencia en realidad, solamente aprendió texto y está generando cosas estadísticamente con mayor probabilidad, ¿no? Entonces no pasa nada, dice él. Por otro lado, Jeffrey Hinton se salió de Google. Jeffrey Hinton, el godfather de Deep Learning, ¿no? Él dice, no, pues tengo miedo, ¿no? Si no nos cuidamos, va a pasar. Jeffrey Hinton, él dijo que él es pesimista y ve las cosas así, ¿no? También está, por otro lado, Joshua Benchio. Él también está como del lado de que también tiene miedo, ¿no? De que si no nos cuidamos,
pues nos va esto a alcanzar, ¿no? Yo de mi lado, pues no sé, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo estoy en el medio, ¿no? Pero sí, coincido contigo que se debe de hacer algo, las autoridades, porque si esto avanza más rápido de lo que las leyes se crean, ¿no? Entonces, pero no tengo ninguna pregunta, porque digo yo, hago eso también, y pero muy buena plática. Sí, gracias Juan Manuel. Y ahí Juan es Juan Ramón. Siempre es como todo un tema de decir, ¿esta tecnología nos va a ayudar? Sí. Por ejemplo, un problema en el que yo estuve trabajando 4 años en el doctorado, trataba de parametrizar un tema de sombras. Con estas herramientas vamos a avanzar a la velocidad de la luz. Antes tenía que tardarme un mes para probar un código. Y ahora lo generamos en 10 minutos. Entonces, de cierta forma, nos va a permitir avanzar más rápido. Ahora, por otro lado, tenemos que ser conscientes y hacer conciencia colectiva. Esto realmente nos conviene, porque sí nos va a ayudar muchísimo. Y hay muchos ejemplos donde va a ayudar enormemente, pero por otra parte, hay un gran riesgo latente. Y es poder nosotros, como lo decía, generarle ahora a las máquinas esa capacidad creativa. Voy a cerrar, porque creo que ya me pasé en el tiempo, pero voy a cerrar. Hace 4 días me llegó un paper para revisar, no voy a decir qué era, pero llegaba 2 autores. El primero, el investigador, y el segundo, ChatGPT. Y entonces, bueno, ¿qué onda con el editor? Yo inmediatamente di la respuesta, yo no lo voy a revisar. Porque ahora, entonces yo, como investigador, fíjense, pongo de coautor a ChatGPT y lo empiezan a citar. Entonces esto es todo un tema. No hay una medida clara para poder decir, vamos a regularizar, vamos a poner una norma. Y el editor, después, como están en carrera, lo acepta, lo publica, ahorita está publicado, te les comparto el link, y dice claramente, 2 autores. ChatGPT. Yo soy ChatGPT para revisarla. Sí, ya casi vamos a hacer lo mismo. ChatGPT, hazme resumen. Revísala. Sí. Bueno, con esta parte termino, José. Gracias. Gracias. Bueno, ahora entiendo que por qué mi vecino y mi vecina digo que son. Dicen que mi vecino es un clon y un clon digital. O sea, hacen lo mismo que los seres humanos, se levantan temprano, sacan a pasear al perro, lavan el coche, etc., ¿no? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? De que, bueno, que ya mi vecino ahora lo consideramos como un clon digital. O sea, finalmente llegaremos a eso, llegaremos a tener esa representación humana de una manera pues robotizada, de formato digital. No olvidemos que, por ejemplo, Isamó fue un escritor de ciencia ficción, y él, uno de los diseñadores, Isaac Isamó, y bueno, él dentro de su ciencia ficción, pues muchas de esas cosas se han ido logrando hoy en día, ¿no? Y qué decir de Julio Verne y bueno, de otros futuristas. Pues damos la bienvenida a Juan Ramón, al doctor Juan Ramón Terben, el cual pues agradecemos porque el día de hoy tenemos a 3 distinguidos egresados politécnicos y que agradecemos demasiado su tiempo, y por lo cual pues le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Sí, gracias Juan José, gracias por la invitación. Bueno, como José dice, estaba hablando de clones digitales, de eso va a ser mi plática. Entonces, pues sí, ¿vieron la película Superman? Cuando encuentra su nave en el Polo Norte, y se encuentra con su papá, ¿no? Y
Él dijo his consciousness, no this consciousness. Ajá. Cosa que yo utilicé un automático para el subtítulo, se equivocó. Bueno, en esta película sale este papá Superman y es como una memoria de su papá con la que él puede interactuar. Su papá está muerto, ¿no? Se murió cuando explotó el planeta Krypton. Pero ahí está. Y esta es tecnología extraterrestre, ¿no? Y luego viene la película de Harry Potter, la 1, cuando baja por el túnel donde está el perro de tres cabezas y se encuentra con el malo, que es Voldemort de joven, ¿verdad? Y también es una memoria de Voldemort, bueno, de joven, que se llama, ¿cómo se llama? Tom Riddle. Igual, y puede interactuar con él, y hasta se pelean y todo, ¿no? Y Tom Riddle era también una memoria de que hizo él con magia, entonces magia. Y todos esos son clones humanos, digitales. Y lo que yo quiero mostrarles ahora es de que la clonación humana digital ya es posible. Y les quiero mostrar un demo que hice estos días. Entonces déjenme ver si lo puedo abrir aquí. Cloné a Steve Jobs. ¿Saben quién es Steve Jobs? Sí. Necesito un segundo. Por si no se acuerdan de Steve Jobs, voy a mostrarles unos segundos de este video de un discurso que dio en Stanford en 2005, nada más para que escuchen su voz. And loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Pongan atención a su voz. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Okay, ese es Steve Jobs. Y este es mi clon digital. Déjenme lo corro, a ver si funciona. Hello, this is Steve Jobs, or I should say the digital clone of Steve Jobs. How can I help you? Y le podemos preguntar cualquier cosa y nos va a responder por qué él es Steve Jobs. ¿Qué le quieren preguntar? No sé. ¿Por qué te saliste de Apple en los 80s? Okay. Obviamente Steve Jobs habla en inglés, entonces la pregunta en inglés. Why did you leave Apple in the 80s? Tardo un poquito en responder porque, bueno, corre en la nube y hace la gesticulación de mi computadora, que no es muy poderosa, pero ahorita va a responder. I left Apple in 1985 after a power struggle with the then CEO, John Sculley. At that time, the company was not doing well, and I felt that I'd lost control of the direction we were headed in. Looking back, it was a difficult and intense time for me, but it also led to some positive outcomes and allowed me to pursue other interests such as starting Next and Pixar. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Cómo surgió la idea del iPhone? So how did the idea of the iPhone come about? Aunque me equivoque, me entiende. Es Steve Jobs. ¿Ya le preguntaste algo en español? Pregúntale el futuro. O algo en español, a ver si... Sí. Yo creo que sí habla español, no sé. Hablar tú sí. Sí, hablar así mucho. ¿Cuántos idiomas sabes? Eso sería una buena pregunta. Entonces, ¿cómo fue la idea del iPhone, no? Porque le preguntamos a ver qué dice. The idea for the iPhone came about from a desire to create a revolutionary product that would combine a telephone, a music player, and an internet communications device into a single device. We wanted to create a device that was easy to use, beautiful to look at, and would change the way people interacted with technology. The vision was to create an all-in-one device that would be simple,
yet powerful. And that's what led us to the development of the iPhone. Bueno, ese es el clon digital de Steve Jobs. No sé si le quieren aportar algo, ya continuamos. A ver, algo en español. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas? ¿Qué le depara el futuro a tu compañía? Pero en español. ¿Qué le depara el futuro a tu compa? No tengo ñ, pero vamos a ver. ¿A tu empresa? Compañía. Porque es teclado americano, disculpe. Bueno, recuerden que ya se murió, entonces no sé si sepan. No, okay, se puede imaginar. Vamos a ver cómo. Lo que se imagina en ese momento. Y es la última pregunta. Entonces continuamos. Sé que está divertido. Lamentablemente, no puedo predecir el futuro de mi compañía, ya que fallecí en 2011. Sin embargo, durante mi tiempo en Apple, enfatizamos la importancia de la innovación, la creatividad y el pensamiento disruptivo. Si la compañía sigue centrada en estos valores, puede seguir siendo un líder en la tecnología y seguir teniendo un futuro brillante. Bueno, aquí aplica esta frase que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto dijo Arthur C. Clarke hace muchos años, como en los 60s o antes. Ok, ¿cómo hacer un clon digital? Bueno, la primera pregunta, ¿esto para qué sirve? Se preguntaron ustedes. Bueno, justamente como Superman, ¿verdad? Para poder conversar con su papá. Pues imagínense que ustedes puedan clonar a algún ser querido. Clonar me refiero a hacer una copia de su memoria con la que tú puedas interactuar. Estaría padre, ¿no? O sea, poder clonar, no sé, a tu abuelo, a tus papás, y una vez que fallezcan puedas seguir platicando con ellos como si estuvieran ahí. Entonces es una aplicación interesante que yo creo que en los próximos años va a ser un mercado. Ahorita ya existe ese mercado, pero no es muy lucrativo todavía. ¿Cómo hacer un clon digital? Bueno, este clon digital Steve Jobs yo lo hice. ¿Qué hice? Cloné su voz, agarré el video ese que les mostré en YouTube, recorté 2 minutos y con inteligencia artificial, con redes neuronales, cloné su voz, de tal manera que puedo convertir de texto a voz con la voz clonada. Digitalizar los recuerdos de una persona, bueno, este consiste en pues recopilar toda la información de la persona, bueno, la que tengas, ¿no? Biografías, en el caso de Steve Jobs hay biografías, son libros, ¿no? Está Wikipedia con su biografía, está en internet, está toda su vida, pues ahí está, ¡pum! ¿No? Para el caso de una persona que no sea famosa, pues sería, ¿no? Escribe tu biografía, ¿no? Y podemos usarla. Crear y animar el avatar, bueno, ahí, ese avatar, esa imagen de Steve Jobs la hice con Midjourney. Les enseñaré otra vez esta generación de imágenes. Y luego utilicé una red neuronal que es capaz de, a partir de un audio, mover los labios. Entonces, se fija, nada más mueve los labios. Más interesante sería que pudiera gesticular, parpadear, moverse, ¿no? Sí se puede hacer eso ya, pero requiere más procesamiento y esta compu no funciona en tiempo real. Y no me dio tiempo. ¿Qué no se ha hecho todavía con las personalidades? Bueno, en el caso de Steve Jobs pareciera que sí, pero pues porque es Steve Jobs, ¿no? Muy famoso. Clonar gestos, no se lo puse, y es un trabajo, algo que se está trabajando. Y clonar la memoria. Clonar la memoria, si realmente el cerebro se espera que unos 10 años más ya se pueda hacer. Y eso es todo. Limitaciones o desventajas que podría hacer utilizar este tipo de tecnología.
Sí, bueno, es un arma doble filo. Estaba leyendo papers sobre esto y hay algo que le llaman, bueno, en este paper le llaman clonado digital thought cloning, será como clonado de pensamiento, ¿no? Y se refiere a lo que hacen las empresas como Facebook, Instagram, bueno, es la misma empresa, en las que están recopilando tu información con fines lucrativos, ¿verdad? Para poderte hacer anuncios, ¿verdad? Y hacer que seas un targeting de anuncios. Entonces Amazon, todas esas compañías ya están haciendo como clones digitales de cómo tú piensas, cómo son tus gustos, para poder explotarte más fácil. Ese sería un riesgo, pero eso es un clon diferente a este. Pues, riesgos, no sé. Puede haber. En realidad, me pareció un ejercicio divertido y lo hice y quería mostrárselos, pero en realidad no sé. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? No he pensado mucho en eso. Por ejemplo, con la voz. Yo en mi banco a mí me piden para asistencia telefónica. Mi voz es mi firma. ¿Ha habido casos ya donde ha habido extorsiones? Por ejemplo, por clonado de voz. Hubo una empresa donde se hicieron pasar por el CEO de la empresa para que depositara, fue una llamada al departamento de financiero, no, pues deposita tal a tal cuenta, y era la voz del CEO, que fueron millones, ¿no? Y sí, se quedaron con la gana, ¿no? Entonces, y sí, cosas bancarias, por supuesto. En la interacción humana, de persona a persona, ¿qué tanto puede llegar a afectar? Digo, yo, digamos, soy introvertido y me relaciono porque tengo un trabajo, porque tengo compañeros en el centro. Pero ¿y si yo empiezo a crear mis propios amigos? Y me empiezo a encerrar en mi mundo, ¿qué podría suceder si cada quien se crea sus propios amigos con características que le gustaría que tuvieran sus amigos? O sea, puedes crear tus amigos perfectos ahí. Y tengo a Richard Gere de mi mejor amigo. Sí, de hecho, ya está pasando eso con ChatGPT. Supe de un caso, bueno, ya la compañía está, ¿cómo se llama? Esta red social que usa fotos y los puedes editar y todo eso. Bueno, una de estas, olvidé el nombre, una que es amarilla, Snapchat, metió a ChatGPT como un chat en Snapchat. Y ya la gente puede chatear con él. Y hubo un caso que supe donde un niño de 13 años y preguntaban al ChatNap consejos de cómo, sí, de, ¿qué era el consejo? Era, bueno, algo no para niños. Y sí, le respondió y le dio consejos, ¿no? Entonces, ya está pasando esto que tú dices, donde ya los niños hasta pueden interactuar con estos chats. Y sí, pues, dejar de salir, ¿no? Dejar de tener interacción humana. Ya está pasando y pues... Sí. Para allá vamos. Digamos que puede llegar a suceder algo como la película de Wall-E, donde ya simplemente vivían en una silla móvil. Los humanos ya que vivían en la nave, que ya no sabían que tenían humanos al lado, ¿no? Sí, que solo tenían su pantalla y ya eran gorditos felices. Como dice César, si no nos cuidamos, pues para allá vamos. Sí, gracias. Y esto que tú comentabas, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, clonar un líder que no sea tan bueno. Y entonces la gente lo esconde o le vendemos los boletos más caros para el concierto, como ya nos va a pasar. Entonces, este tipo de situaciones de clonación de personas, más bien una suplantación de identidad, ya se venía haciendo. Y con estas herramientas se va a hacer mejor, pero es que no lo vamos a notar. No lo vamos a poder distinguir exactamente. Y entonces ahí nosotros vamos a perder la percepción de la realidad. Entonces va a ser una realidad distinta. ¿Sí? Sí, va a ser una realidad donde no vamos a poder creer en nada de lo que ves. En los medios. De lo que ves en la pantalla. De lo que ves en la pantalla, sí, claro. Como las imágenes del Papa, ¿no? Vestidos super nice. Ustedes serán fake, sí, claro. Bueno, se abre
¿Alguna pregunta del público? Ay, perdón. Se abre, ¿eh? Se acaba de abrir. Ay, me emocioné. Disculpa. Bueno, si no fuera el caso, pues creo que el formato de conversatorio, en esta ocasión, pues hemos tenido a ponentes con personas, investigadores, con ponencias magistrales de temas muy sobresalientes dentro del área de imágenes, de la visión por computadora, inteligencia artificial. Y pues solamente pues queremos invitarlos al público y que nos ve también a distancia a que participe en la conferencia internacional del ICASAT, que se va a llevar a cabo en octubre, del 4 al 6 de octubre de este año. También invitarlos a que conozcan la página del CICATA Querétaro, que conozcan la oferta de posgrado en tecnología avanzada. Y pues queremos entregar unos reconocimientos. Voy a pedir y también agradecer al doctor Juan Bautista. ¿Quería preguntarles algo más, si se puede? Sí, adelante, ¿sí? Por favor. Diana y Juan, bueno, a los tres. Vimos que Diana está trabajando con diálogo de señas. Y decías que pues todavía falta el traductor o alguien que viendo las señas que está haciendo una persona que maneja el lenguaje, me diga. A lo mejor el chat GPT te puede ayudar con esa colección de datos que tiene, ¿no? Y en lugar de que en un año tengas la respuesta, a lo mejor en 3 meses o menos, ya tienes un clon digital haciendo de intérprete. ¿Cómo lo ves? Sí, gracias por la recomendación. También, incluso hay otro proyecto que estamos trabajando, que es un proyecto para la parte de la lengua de indígenas, que son consideradas como lenguas de bajos recursos. Entonces estas lenguas de bajos recursos, pues como su nombre lo indica, no tenemos suficiente información para poder nosotros trabajar el procesamiento. Y estamos utilizando ahora también ChatGPT para esa parte, para generar datos, para recuperar más información. Y lo mismo, pues también podemos trabajarlo, como usted bien comenta, en el intérprete que queremos hacer y en el entrenador. Y pues haría más sencillo, ¿no? Ahorrarnos algunas tareas de procesamiento y sobre todo la recuperación de los datos. El estar adquiriendo información, pues es lo más costoso en cualquier sistema de visión, es lo que más, pues, dificulta a veces también poder nosotros generalizar el problema. Porque ChatGPT habla lenguas indígenas también. Así también. Y en el asunto este de saber con quién estamos hablando en línea, según yo, ya había una aplicación que detectaba si un texto había sido generado por ChatGPT. Entonces, a lo mejor es un campo bueno de estudio desarrollar algoritmos que detecten si el video que estamos viendo es real o no es real, o como las reglas estas de la robótica, que no dañarás al humano y cosas así, como crear una serie de reglas que fácilmente permitan detectar, o no, quién sabe si tan fácilmente detectar cuando un video fue generado con esta tecnología. Sí, ahí lo que ocurre con estos modelos es que cuestan mucho el entrenamiento, pero una vez esté entrenado se puede clonar. Lo que ha estado surgiendo ahora es que los están clonando. Entonces, de GodBitBox es una aplicación como ChatGPT que se puede instalar en WhatsApp y va a ser tu consejero. Oye, ¿me conviene ir a esta fiesta o no? Se va a convertir como tu amigo y vas a tener una afinidad emocional. ¿Cómo podemos nosotros validarlo? Todo lo que registra ChatGPT tiene registro. Aparece ChatGPT 0, así lo pueden buscar. Y lo que hace es que verifica si ese código fue generado dentro de ChatGPT. Entonces se queda el registro. Ya se está haciendo algo. Pero yo creo que hay otra tecnología que puede ayudar a resolver este problema, es utilizar blockchain. Pero vamos a tener que todo lo que vivimos, todo lo que tocamos, todo lo digital que estamos generando, va a tener que llevar un registro. Y ese registro al final nos va a consumir a otra tecnología, que a propósito no hemos comentado, pero es una tecnología de almacenamiento de los datos. Hace unos días busqué un correo que mandó Juan Ramón, decía, este tema de generación de imágenes sintéticas, oye, eso fue en el 2011 o 12 que me mandó el correo, ahí todavía está.
pues yo ya no, ya me di cuenta del mensaje, ya lo tengo aquí, pero sigue manteniéndose una infraestructura. Ahorita estamos, todo lo que generamos, lo estamos registrando. Correos, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos trasladando es un consumo energético muy grande. Querétaro, particularmente, y esto como anuncio, pues va a ser un estado que ya va a dejar de ser el estado cruce de caminos y se va a convertir en el estado cruce de datos. Tenemos el parque de data centers más grande de Latinoamérica aquí en Querétaro. 8.5 billones de dólares se van a invertir antes de diciembre del próximo año. Van a crear nuevas fuentes de trabajo para las cuales todas estas tecnologías que estamos mencionando van a tener que ser punto de información, de arranque, de conexión. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que llevar al final un registro. Y esto va a ser imposible de mantener. ¿Hasta cuándo? Ahora hay que empezar a pensar en otras cosas. Es momento de dejar datos atrás. Es momento de desaprender. Y hay temas de, ya no preocupemos tanto por machine learning y que aprendan. Ahorita es momento, y es una de las líneas que yo tengo de investigación, es hablar de machine and learning. ¿Qué tan rápido una red neuronal ya preentrenada es capaz de olvidar algún rostro, por ejemplo, o un fake news? Y esos son temas que apenas se están abriendo. Entonces ahí también yo los invito para, si alguien quiere sumarse a estos proyectos, a empezar a generar colaboración. Porque hay cosas que tenemos que empezar a considerar. Temas de energía, temas de sustentabilidad, y al final todo esto de tecnología nos lleva a que nos estamos consumiendo los recursos. Hay que también reflexionar en esto. Estoy siento que estoy acaparrando. Otro problema es el que menciona César, el consumo de energía que se requiere para hacer funcionar esta tecnología. Entonces no me queda claro cómo el gemelo diabólico funciona, si estaría muy claro dónde se está consumiendo toda esa otra gran cantidad de energía, o cómo funcionan dos sistemas que consumen tanta energía sin que sepamos dónde están, o cómo está eso. Sí, sabemos dónde están. Okay. Están en el parque de TPUs, Tensor Processor Units, que tienen ahora las compañías grandes. ¿Pero ellos mismos crearon el gemelo diabólico? ¿O tienen la infraestructura para que tú a un clic accedas a su hardware para poderlo procesar? Okay. Y una vez te muevas entre cuentas, no hay manera de rastrearlo. Okay. ¿Y consumen la misma cantidad de energía funcionando al mismo tiempo los dos, será? Sí, pero recuerden que ya está pre-entrenado. Ok, pues ya no es... No tienes que volver a entrenar desde cero el modelo, lo vas a clonar. Y empezaron a aparecer recientemente muchos modelos clonados. Inclusive ya los puedes bajar y correr dentro de tu computador. Gracias. Pues agradecemos a nuestro director, el que esté presente, y a través de la contadora también, Norma Alicia, jefa de Capital Humano, para entregar nuestros reconocimientos. Margarita Córdoba Esparza por su participación en el primer ciclo del conversatorio sobre ciencia aplicada 2023 del IPN Cicata Querétaro, grupo de tópicos de análisis de imágenes, con el tema reconocimiento automático de la lengua de señas mexicanas mediante edición por computadora. Reconocimiento al doctor César Augusto y Sasa Bojorquez, con el tema Revolución Tecnológica, Visión por Computador. Reconocimiento al doctor Juan Ramón Terben Salinas con el tema Clonación Humana Digital. Agradecemos, pensamos una fotografía para tomar una fotografía.